chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todos mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos, lo primero que os tengo que decir es que he estado unos días desaparecida porque estamos en el canal de vlog, lo dejaré por aquí, haciendo vlog más y estoy subiendo un video diario, así que se me acumula el trabajo por allí y por aquí está un poquito desaparecida. Si quieres pues seguirnos un poquito más, te invito a que te vayas por el canal de vlog. Hoy os traigo, mirad, me he traído por aquí esa pasta al burro porque tengo un montonazo de outfits para Navidad. Sí, este vídeo es de Shein y os voy a enseñar lucazo increíble, los zapatos más bonitos del momento para Navidades, así que si no te quieres perder este vídeo de ropita para Navidad, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar, tengo cositas monísimas, pero mi mamá se ha pedido tres cosas para las que tengáis más o menos su talla o su tipo de cuerpo. Os lo voy a estar enseñando. Y pues son tres cositas que os lo vais a ver modelar a ella, para ver cómo le queda la talla, la calidad, todo. Son cositas de Navidad para ponérsela en esta fecha. Y os voy a enseñar las tres primeras cosas que me salen de ella. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque me voy a probar yo los outfits y os voy a ir comentando al momento. Bueno, lo primero que se ha cogido es esta sudadera, que la talla, que me gusta decirlo siempre, la talla es la 4XL en tono rojo y mirad qué monada, porque lleva los tres pinitos de Navidad en lentejuelas con perlita. Me parece chulísima, no es excesivamente gruesa, lleva capuchita, la veis por ahí, y tiene también bolsillito aquí en el centro. De este tipo de bolsillo que te meten las manos por ambos lados y se une el bolsillito, pues así. Es muy navideña y muy bonita ahora para, pues para Nochebuena, para bajar al centro a ver la iluminación y para este tipo de cosas. Muy chulo, se lo estaréis viendo ella en pantalla, pero muy bonito. La siguiente cosa que se ha pedido es de la marca MOD, que tiene un poquito más la calidad más elevada. Es la talla 4XL también. Y es esta blusita, que se ve de muy buena calidad, está un poco arrugada, perdonadme. La veo, no lo sé, no sé si es por arrugada. De tamaño, no, se ve bien. No lo sé. Ahora se la probará y se la veréis. Os diremos cómo le ha quedado. La manga me parece monísima con este tipo de manga, con este detallito, es tono crema. Y la parte del centro, ahora la veréis planchada y puesta, pero es monísima, en tono, pues como aperlado. La talla perfecta, la hemos planchado para que se vea más bonita, la verdad. Pega que le vamos a poner, que ella como es costurera se lo va a hacer rápido. Ponerle los botones más pegaditos en la manga, sí, porque achícale el puño. Sí, para que el efecto... Sí, porque se te baja para abajo. Sí, que el efecto bombacho quede bonito, que ajuste un poco más la muñeca. La chica... Correrle los botones, ¿no? No, no. Ah, rizarse, ¿no? Sí, tengo que achicarle el puño porque se ve demasiado. Demasiado. Aunque le corra la... Pero es precioso la parte de aquí. Y el tejido, el tacto... El tejido es un tipo seda. Sí. Y el color es precioso, como apelado. Y luego, el tejido de la manga es diferente al tejido del cuerpo. Sí. Hace como textura. Hace una textura muy bonita. Muy bonita. Es color crudo, no es blanca. Y se nota que tiene más calidad porque es de la categoría de MOD. De MOD. Perlado, súper, súper bonito. Esto con un pantalón de vestir va guapísima. Y la manga es como más bombadita, como más anchita. Me gusta mucho la calidad, un 10. Por detrás va brochadita en el cuello con un botoncito. Y genial. Eso por ahí. Y la última cosa que se ha pedido ella, y ya nos metemos de lleno a probarnos ropita, es este jersey también muy arreglado. No es navideño, es arregladito para esta fecha. Y lleva todo el cuerpo, es un rosa muy bonito y lleva todo el cuerpo con brillantito. El cuello redondo básico, jersey así anchito. Y en las mangas también lleva las perlitas, por adelante y por detrás. Y el cuerpo toda la parte de adelante, la parte de atrás no, porque sería un poco incómodo. Es decir, toda la parte de atrás. El cuello me parece muy mono.
Y lo estaréis viendo por pantalla, pero también muy gustosito, no es gordo excesivo de estos que no te puedes mover y muy agradable al tacto, así también muy recomendable. Y ahora os voy a enseñar los dos zapatos estrella que me he pedido para combinar todos los outfits que vais a ver y ya empiezo a probarme la ropa. Bueno, por si os sirve de ayuda, me he pedido una botita y unos tacones. Yo suelo tener la talla 38 y en Shein siempre me pido la 39, porque si no me quedan pequeños. Talla 8, pone talla 8 pero equivale a 39. Tienes que fijarte mucho en los centímetros de tu pie para no equivocarte. Vienen así embaladitas en su bolsa. Y son unas botas XXL, súper calentitas, como mosqueteras, pero vienen arrugadas, o sea, la pierna viene arrugada. El taconcito es ancho, cuadradito, que es muy cómodo, no es excesivamente alto. Y mira, por arriba viene con una apertura por detrás, porque esto te llega por encima de la rodilla, y para poder doblar bien la pierna, pues lleva esa apertura. El tejido es como antelina negra. Y viene como arrugadita, que esto por mucho que te lo estires hace el efecto arrugado. Me gusta mucho, tanto con leggings negros como con faldita de cuero, que ahora vais a ver que he pedido una. Y puedes crear un outfit muy bonito, una camisa blanca, un pantalón negro, tus botas, vas calentita, vas guapa. Y arregla mucho estas navidades y vas cómoda, y sobre todo calentita. Así que estos son uno de los zapatos que he pedido. Y os voy a enseñar los siguientes, que son una máxima tendencia de esta temporada, que son los zapatos joya. Los tenéis en todos los colores, o sea, en todos, en los que os podáis imaginar. Pero mirad qué cosa más bonita, bueno, vienen así, envueltos. Y mirad qué cosa más bonita de zapato. Yo me lo he pedido en tono champán. Mirad qué preciosidad de zapato. El zapato de la Cenicienta. Los teníais en gris, en verde navideño, en rojo, en negro, en blanco, en azul, están en todos los colores, pero en rosa clarito, pero este tono champán creo que es muy elegante, y es que son los zapatos de Cenicienta, así literal. Me lo he probado y son súper cómodos, hacen un pie estilizado, elegante, alarga la pierna porque al ser zapato de punta, quedan preciosos y son comoditos. Yo me he pedido igual una talla, un 39, yo suelo tener 38, una tallita más, y me han quedado perfectos para que os sirva de ayuda. Así que ya de lleno nos metemos con la ropita. Bueno, chicas, voy a empezar porque he querido pedir cosas más arregladas, súper, súper, hiper, mega arregladas, y cosas más básicas, pues para salir a una comida de mediodía, salir al centro a llevar a las nenas a ver los reyes, yo qué sé, todas las situaciones que puedas encontrarte esta Navidad. Entonces voy a empezar a probarme de lo más informal o lo más básico a lo súper, súper, mega brilli y arreglado. Lo primero que os enseño es este conjuntito, que lo venden así en conjunto, lo tenía ahí en varios colores. Se podría decir que es un chándal, pero es un tejido como de lanita suave, súper gustoso y calentito. Este es el pantalón, lleva esas listas en negro. Y la parte de arriba es entre sudadera, chaqueta, se ve como más arregladito con su capucha, su gomita en la cintura. Y va el conjunto así. ¿Esto para qué me lo pondría yo? Pues para llevar a las nenas, ir por la tarde súper cómoda y súper calentita, a ver los reyes al centro, que siempre suele hacer mucho frío, y pues para ir con ellas. Me lo voy a probar y os enseño qué tal queda. Os enseño, esto lo puedes cerrar más o dejarlo abierto. Trae la zona de la capucha, por detrás es más larguito que por delante. Me gusta muchísimo porque pareciese chándal, va a gusto como un chándal, pero no se ve desarregladito. Queda el pie larguito hasta el final. Lleva goma tanto en el tobillo como en la manga. Lo que sí quiero remarcar es que la manga, no sé si me está a mí corta o es que es así. Pero yo ahora en invierno, ¿qué haría? Pues me pondría una básica negra debajo y esto me lo dejaría así un poquito remangado, que como lleva todas las costuras y los filitos en negro, pues le iría de maravilla. ¿Hace más frío? Tu cuello cisne en negro básica debajo. Me parece monísima, súper cómoda, súper calentita y muy, muy suave.
Esta la recomiendo muchísimo y ya os digo, me la pondría pues para salir una tarde con las nenas, para ir de compra pues a coger los regalitos de Navidad, y que los centros comerciales ponen la calefacción súper alta, y creo que este conjunto es perfecto para esos sitios. Me gusta muchísimo, muy cómodo y súper recomendable. Lo tenía ahí en gris oscuro, en gris más clarito, no sé si era marroncito más oscuro, y este crema clarito, clarito. Quise coger el crema porque me gustaba mucho la combinación de que se viese muy resaltado el negro con el tono crudito. Así que mil por mil recomendable y muy comodito. Pasamos al segundo look. Bueno, chicas, este me ha encantado. El jersey es buenísimo, viene súper amplio de manga. Yo llevo la talla M, pero la S también me hubiese quedado increíble. Los botones me encantan. El cuello justo, perfecto para que abrigue, pero que no agobie. Y mirad con el pantalón. El pantalón, si tened en cuenta que no llega hasta el final, que es un poco tobillero. Y soy estilo jogger, me encanta, me encanta. Por detrás mirad cómo queda. Me parece una combinación súper bonita para botines. Unos botines en tono marroncito, el detalle de las mangas en el jersey lo hace un poco especial, y el pantalón es una pasada. Que te lo pones con una camisa más de arreglar en blanquito, va súper bien, puedes salir hasta por la noche a tomarte una copa. Que te lo pones con jersey para de día, con unas zapatillas planas, con unos botines, te sirve igualmente para ir a una comida de familia, para ir al centro a dar una vueltecita. Va súper calentita, cómoda y con estilo. Me parece un acierto total este pantalón con este jersey. Y ahora voy a enseñar el tercer conjunto, que es muy parecido a este, pero no tiene nada que ver. Lo vais a ver a continuación y os voy a enseñar. Este es el pantalón famosísimo de Zara. Este es un clonazo que hay en Shein, mucho más económico. Se están llevando mucho estos pantalones que llevan este tipo de cinturón. La tela es más finita, no es tan abrigada como el que llevo puesto, pero queda muy de vestir y tiene una caída espectacular. Es un pantalón con una calidad increíble. Sus bolsillitos, no me lo he probado, no sé cómo me quedará. Es la talla M38, que es mi talla normal. Tiene pincita aquí en los dos laditos y creo que va a quedar monísimo. Y lo estoy combinando con este jersey, que también es de la colección, del apartado Moth, y es en tono crema, igual que el que llevo puesto, pero este es muy diferente. Mirad qué bonito, lleva esos adornitos, como esas bolitas, que lo hace en la misma lana, y hace como en piquito, en V, toda la parte, el dibujito de la lana, de la parte delantera. Lo mismo, este pantalón le mete unos taconcitos y una blusita más de arregla, puedes salir por la noche con la amiga, tomarte algo a un bar, a una discoteca o lo que quieras. Que te lo pones más con un jersey rollo más informal, con unos botines más planitos, que vayas cómoda por la mañana para tomar café a mediodía, para salir a dar una vueltecita. Va genial, calentita, es súper a gusto y es muy versátil estos tipos de prendas y muy combinable. Así que me lo voy a probar y veis cómo me queda. Y bueno, chicas, este es el siguiente conjunto, el pantaloncito. Yo me lo pondría remetidito así, el jersey por dentro, para que se vea el cinturón. Si quieres, pues para salir de noche me pondría un top, me pondría una camisa más fina, que el pantalón lo admite porque es un tejido muy, muy, muy elegante, como muy sueltecito. Y si le metes este jersey, que ya os digo que no pica nada, que es súper gustoso y súper bonito, muy, muy fino. También va bien para por la mañana tomar un cafelito, dar una vuelta con las nenas. Yo siempre busco la comodidad y estas dos prendas te las dan. Muy cómodo, ya os digo. Y te admite botas, te admite botines, te admite deportiva blanca. Lo que le pongas le va bien, le vas cambiando si más arregladito o menos arregladito. Y me parece comodísimo, yo busco la comodidad absoluta. Tengo dos nenas, voy corriendo todo el día a hacer recados para arriba, para abajo, a hacer las compritas navideñas, lo que tenga que hacer. Y este conjuntito va perfecto. Y bueno, chicas, ahora ya sí me meto de lleno con las cositas de fiesta, y la primera opción que os traigo es este conjunto de falda con blusa. Me parece súper elegante y era muy económico. Las dos cosas tienen una calidad brutal y las dos cosas salían en 20 y poco euros. Muy bien de precio.
la faldita con la blusa, que luego la falda la puedo utilizar con cualquier blusa blanca y creo que va súper bien, y la o sea, la falda y la blusa igual lo puedes combinar con otro tipo de falda que también va a ir genial. Pues me lo voy a probar y os enseño qué tal queda. Me lo voy a poner con los zapatos joyas que os he enseñado al principio. Bueno, chicas, este conjunto es una pasada, no me digáis. Para lo económico que es, viste un montón. Las manguitas así bombachitas, cuello más cerradito, la blusa tiene un tejido súper bonito. Y no me digáis de la falda. Tiene un largo muy bonito, me lo he combinado con los zapatos joyas en tono crema, que le va genial. Y el fruncido que hace pues la zona de aquí con la gomita y lo, como cae así para los lados, te hace cadera y creo que queda finísimo. Lo tenéis combinado en azul marino oscuro oscuro con crema y en negro y blanco. Creo que eran las tres combinaciones de colores. Pero este verde así, pues verde como agua marina, me parece espectacular. Hasta inclusive, no me lo he abrochado porque no puedo yo sola, pero va cerradita hasta arriba la cremallera. Creo que puede quedar perfecto para una comunión, para un bautizo, para cualquier evento, para una boda. Me parece finísimo, finísimo y que va súper elegante. El largo de la falda me encanta. Este es un conjunto que no me voy a deshacer de él. Este va directamente al vestidor porque te salva cualquier tipo de evento. Y la calidad que tiene, lo bien que queda y por el precio, genial, 100% recomendable. Así que este es bueno, chicas, la siguiente prenda que os voy a enseñar es esta falda que tiene que quedar súper bonita, súper bonita, súper bonita. Y no sé con qué la voy a combinar, si con una blusa negra o me la voy a dejar con esta blanca. En fin, voy a mirar a ver con qué me la combino, porque no le he cogido parte de arriba, pero creo que esto con cualquier básica o blanca o negra tiene que quedar espectacular. Así que me la pruebo y os la enseño, para que veáis la falda. Se ciñe muy bien, es súper económica, ya estáis viendo el largo como por el tobillo, depende de lo altas que seáis. Lleva la rajita aquí en la pierna y esta cinta que me parece que le hace un efecto súper bonito. Viene drapeada y por detrás quedaría así, súper ajustada, entubadita. Me gusta mucho cómo queda y ya os digo, con una blusa tanto negra como blanca puede quedar divina. Tus taconcitos y van pues muy navideña, muy... La tela es muy, muy a gusto. Es como tela de licra y no son lentejuelas, sino que va como a impregnar la tela el doradito. Y me gusta mucho el efecto que hace, cómo moldea y el color y todo, me gusta muchísimo. Así que a esta le doy otro 10. Este conjunto que os enseño es este conjunto de aquí, es un dos piezas, bandage, hace el efecto como de mono. El pantaloncito ancho, el top, me lo voy a estar probando, pero la ropa bandage de Shein la recomiendo muchísimo. Ni que decir tiene, que mi código de descuento lo vais a ver todo el rato por pantalla, que todos los links van ahí linkeados en la cajita de información, que yo no me gano nada, pero que si os gusta algo, pues os lleva directamente al perfil de la prenda. Me lo voy a probar y os lo enseño. Bueno, chicas, siguiente conjunto, el top viene así, como con dos tirantitos, que no sé... Te lo puedes poner como quieras. Este viene así como caído porque sale de aquí del pecho y este viene recto. Es dos piezas. El pantalón es altito de talle. Todo es muy elástico, talla M. Todo lo que estoy enseñando es talla M. Pues muy elástico, tela bandage. Y el pantalón es ajustadito, pero es ancho por abajo. Me lo he combinado con el zapato joya, este doradito que os enseñé al principio. Y queda monísimo. Va súper a gustito para salir una noche a tomarte una copita, para lo que sea. Va muy cómoda y me parece que el conjunto queda muy bien. ¿Que quiere enseñar más barriguita? Te baja el pantalón un poquito más. ¿Que no quiere enseñar nada? Pues te lo sube un poquito, que tampoco es que enseñe gran cosa. Sobre todo es al andar o al moverte, pero que viene el pantalón hartito de talle, entonces no tienes por qué enseñar nada. Esta es la espalda del top y del pantalón.
y pues queda así. Me parece una opción muy elegante también, muy cómoda y muy bonita. El pantalón súper ancho de la parte de abajo deja enseñar los zapatos joya y me parece un acierto increíble. De polipiel en negra, se está llevando mucho la polipiel. La voy a estar combinando con una camiseta que no es de Shein y las botas altas que os enseñé al principio. Para también un estilo, pues que vayáis cómoda. No sé si me voy a combinar también con alguno de los jerseys que he cogido de Shein. Para que veáis un estilo muy cómodo, que vais calentita y con falda. Y bueno, ya os voy a enseñar el último outfit que os enseño, que las protagonistas son las botas. Botita alta, súper calentita. El tacón muy cómodo. Lo he combinado con la falda de polipiel y me pondría unas medias. Lo que pasa es que ahora no me la he querido poner en negro así transparentita. No me la he querido poner por aligerar, porque me tengo que grabar más vídeos y probarme más ropita. Y lo he combinado con el jersey que os enseñé al principio, en pico, que queda súper bonito. Y con la bota más calentita, va en falda, va diferente y no siempre en pantalón, pero súper calentita. Así que este último outfit también muy, muy recomendable. Y ya está, chicas, con este último outfit me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo de outfit navideño, ¡ay no! ¡Que me queda uno! ¿Qué hago yo ya despidiéndome? Me queda el vestidazo último del final, super, hiper, mega vestido de brillo, que lo vais a ver ahora mismo, pero me encanta. Es súper bonita ya con este vestidazo de super lentejuela negro ajustado, súper bonito. Me despido. Muy recomendable por el precio que tiene. Yo creo que en todos los colores que hay en la web quedaría muy bonito. Yo he apostado por el negro porque es un básico de Navidad, de Nochevieja, pero en cualquier color que lo pidieseis queda bonito. El escote así redondito, tirante fino, cremallera de atrás invisible y viene bastante largo, porque yo soy alta y viene bastante largo para que lo tengáis en cuenta. Por atrás sería así y por adelante, veis que viene largo, es corte trompeta. Y como la lentejuela sale del centro del vestido hacia afuera, creo que estiliza muchísimo. Así que con esto y un bizcocho, espero que haya gustado este vídeo de outfit para Navidad, de ropita navideña, de ropita lentejuela, brilli brilli, que nos animen la fiesta y que tengáis opción de pedirlo. Lo voy a subir el vídeo ya, porque ahora están tardando poquito en llegar, en 10 días lo tenéis en casa, pero si lo queréis para Nochevieja, para Nochebuena, pues que lo podéis pedir si algo ha gustado ya y que os llegue a tiempo para esta fiesta. Y ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si te gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba que lo siga haciendo. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que hay por aquí abajo. Si activa la campanita, YouTube te avisa cada vez que subo uno nuevo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente, que os quiero mucho, muchísimo. Un besito y chao.